prende di dopo, che tiene la manito acá, loca. El prende si a mí un palado, boludo. ¿Cuánto sale el partido? 4-0. Para mí, 2-0. Vamos a ver, video de acción, dale. ¿Nervioso? Su técnico adelanta dos metros, la pelota Zárate, no lo advirtieron los árbitros. Se vendrá el centro, allí va Zárate al centro con Rosca, le va a quedar atención. ¡No! 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 Gordo, sucio. Allí va Mauro Zárate. Pegó en la barrera McAllister. Tiene que mandar la de Santos. El remate bombeado de Alexis McAllister. La reacción de la tira. Y el córner para Boca. Mucha categoría. Marcelo toca para Rubén. No, se cayó solo con Megato. ¡Se cayó solo! La pide Mauro Zárate. ¿Qué pasó a Guanchope? ¡Ronnie! ¡Ay, boludo! ¡Me caí todo! ¡Me caí todo! ¡Vamos, dame la de Boca! En el control. El extremo se salvó Boca. Excelente llegada. ¡Ah! ¡Excelente! ¡Pero buscame la de Boca! ¡Te estoy pidiendo! ¡Excelente llegada! ¡Y la de Boca! Lo veo el faro. ¿Qué fue? Perdón, me metí el faro. No, pida el bar, pida el bar. Ahí está. El micrófono de ambiente. A Gotz que tenga cuidado con la pelota cruzada de izquierda. ¡Ay, se la sacó justo! ¡Qué hijo de puta! Mauro Zárate. No sabe. La pide, viene el centro, atención de Nicky. ¡Ay! ¡No, pelota, no, no! A cualquier lado. ¡No, no! ¡No, no! ¡Sacale para allá, no! ¡Para allá! ¿Qué para allá, Llega a ser. Bien, Uruguayo, por ahí vos llegás. Es una topa. ¡Espera! ¡Dale, boludo! Ha servido. Lateral para así se juega, Gustavo, seguramente cuando termine. Está mal que te parió. Lo excediste, lo pucha, hermano. Es uno de los mejores. No puede ser. Yo imagino que la cabeza de Alfaro ya está pensado. Quiero contar los huevos. Va el remate de McAllister, Buscapi, ¡estás! ¡Ay, la puta madre, la conferencia! ¡Qué orto que tienen eso, bro! Más claro el partido. ¡Ah, no! ¡No! ¡Sacó el arquero buscando un solo! ¡No, no puede ser! ¡En carrón y... ¡Todo solo, lo dejan solo! ¡Qué chato! ¡Se toca acá, todo la oveja! ¿Qué pico la Pero solo, no puede estar solo. ¡No, qué! Por Marco Rubio se adaptó. ¿Qué? Me estás jodiendo. ¿Le vas a cobrar? Se tiró, dale. No, absolutamente nada, si es que la estás revisando. ¿Qué vas a revisar? La puta que te parió, dale, vos también. Chequeo bar, dale. Bueno, claro. Si la jugada que revisaron era de Marco Rubén y Julio. ¡Ah, bien! Boca, lo va a realizar Andrada. Sería el colmo que te cobren un penal así, boludo. Perdimos la pelota. Ahí está el gol de Ávila. Ahí está, tapó la pelota. Tapó los árbitros. ¡No te puedes hacer ese gol! ¡Boludo, Guanchope! ¡La cosa! ¡Guanchope, la segunda! Llegada de Boca. Esto es lo primero que hay que decir. Lo segundo es. La segunda. También es bueno, están buenos los que mueven la pelota. Ay, Guancho. Le decían al Pipa, boludo. Y evitó una clarísima situación. No, Pica, lo que sea, así. Generada por Boca. Que no lo vale eso, lo pagamos, Paula. Antes de servirlo. Exactamente. A Ávila. ¿Por qué no te la gustaba? Gustavo que entre. Duro que tenga eso. ¡Faltado! ¡Ahí se va solo! ¡Va la pelota! ¡Le toca la pelota! ¡Trabaja mucho! ¡Le toca la pelota! ¡Mira, mira, mira! En distintas situaciones del juego. ¡Ay! En distintos lugares. ¡La bollerita! ¡Ay! ¡La bollerita de Rubén! ¡Ay! ¡El corpillo de
llegó claramente. Ganó la última. ¡Comeo de mierda! Con la toca. Va Capaldo. Jugada de estrategia. Ahí va Nicabo al arco. Al fin. Mal, culo, la puta que te metiste. Se lo patea de vuelta. Se lo patea de vuelta, forro. Centro de Marcelo arriba. Excelente partido. Aborrezamos. Paró el juego. ¡Ah, oh, güey! ¡Dale, puta que te parió! ¡Dale, qué ojuayo! ¿Quién es? Donny, la puta que te parió. ¡Dale, se cayó todo! Y ahora que va a la pelibar. De vista parece muy dolorido. Se agacha Lucho. ¿Qué es lo que no entiendo? No, qué falta, pero tú a qué vas a y habrá tiro libre para amarilla, todos los juegos de Boca son amarillas. A partir de ahora son todos amarillas. El número 23 que puse 4. ¿Cuántos amarillos tengo? 4, 5. Amarilla Boca, sí. Y la pide Bruno Guimaraes, que Bruno Guimaraes ha colocado. ¡Nada, papá! ¡Bien! ¡Al quedazo! ¡Bien! Para Atlético. ¡No, pues se pierde! ¡Gana todo! Los volantes centrales, el equipo permanece en la cercanía del área. A la ofensiva. Esto no es Guillermo. ¡Hay que tener mal pedra! ¿Qué estás diciendo, boludo? ¡No es pedra! Enfría este fervor Andrade. Es una ladera ese pibe. ¡Dale, la puta madre! ¿Qué está escuchando? ¿Me podés decir? ¿Qué es lo que tanto? El centro está increíble. La pelota está, la pelota. ¡Acá va tu vuelta! ¿Qué es lo que le están diciendo? Sí. ¿Qué? Che, ¿cómo hacemos para jugar un penal contra Boca? Llega Vitinho. Llega con un penal acá. Llegaba, sí. Perdió poco Boca. Ronnie, atento, Junior Alonso. McAllister. Tocó una, Alonso. Tevez, McAllister. Debut con gloria. Una pelota que le deja muerta a Tevez. Hay un toque. ¡Vamos! En la previa. Y la clavó en el ángulo. Alexis McAllister. Para mí me borro de la boca. La rompió. Ya sin este gol era el mejor. Justo el 8. Única, dándole esta victoria. Parecía afuera. Se la sacó de la pelota. Con más virtudes hoy que ya iremos enumerando. Bien, Alexis. Ahora consiguió la victoria. De un modo. ¡No, no, basta! ¡No, no, basta! ¡No, no, basta! ¡No, basta! ¡No, basta! ¡No, basta! ¡No, basta! ¡No, basta! Está llamando Domínguez. Y en cancha y marcó ese golazo afuera el 8, la figura del partido. Adentra el número 30, Emanuel Bebelo Reynoso. Pelota para Hernández. Mira, ahí está, escapó Hernández. Está Hernández, el centro. ¡Oh! ¡Oh! Era el segundo. Ahí saca de costado para Atlético. No, fue para Boca, boludo. Ya se mete el segundo gol Boca. Bruno Guimaraes. Era el segundo, boludo. Jonathan. Tía, jugó como si la vida le fuera en esto. Atención, el protagonista. No, no te puede ganar, lo digo. Cubre más. Ronnie llegó antes que el arquero. Revienta Golch. Y hay lateral para Atlético. No. ¡Dale, basta! Sancionar el penal para Atlético Paranaense. Ay, Dios, nada. No estoy de acuerdo. Esta es insólito. La concha de tu madre, Alberto, de mierda. Esta es insólito. Vos viste, faula más, yo no. ¿Qué te cobró? ¿Falta más? Nada. Pero sí. Si no le toca más. Te la doy. Pero ni la toca más, mirá. El fue de más, todo el arquero. Mirá. El delantero cae, se arroja, ves que cae sobre la cara. Sacáselo, en ningún
La verdad es que esto es bárbara, Conmebol bárbara, ¿eh? Juega en la final esto, la verdad es que lo de ayer y lo de hoy ya. ¿Sin alguna duda? Sí. Por esto, el problema no es del VAR. El problema es de quienes manejan el VAR. VAR de Norte. VAR de Norte. Estoy de acuerdo. Ayúdame a ver, concha de tu hermana. Penal para Atlético. Ah, sin sol. Va a ejecutar Marco Rubén. Nández algo le indica al arquero Andrada. Esto es insólito. Comienzan a orar, a rezar, a implorar. Mal, Boca, los simpatizantes rubro negros. Va a ejecutar Marco Rubio. Qué bárbaro, loco. Se hace gigante Andrada. Va a dar la orden el juez uruguayo. Tengamos fe que le pegará Marco Rubio buscando la igualdad. Ya la fue, pegado por el juez. Llega la orden, va Rubén. Allí va Marco Rubén. ¡Marco! ¡Vamos! ¡Justicia! ¡Se hizo justicia! ¡Funciona! Allí está Tevez. ¿Puede que desafanada Boca la concha de tu hermana? ¡Falta bien! ¡Se hizo justicia! Infracción en perjuicio. Ya de tomar. ¡Eso es justicia! ¡Nada! ¡Ve la puta que te parió! ¡Es un absurdo! ¿Algún tipo de justicia futbolera? ¡La puta madre que toma chingada! Tiene que abocar empate, pero. Cuando Marco Rubén, en la parte técnica, cuando Marco Rubén ve que el arquero se le vuelca al otro lado, se tiró. Según su intuición, Andrada, Marco Rubén la deja tremendo, suelta tequillo hacia el otro y pegó en el palo. Chao. Último minuto. Justicia. De Curitiba. Dale, 8 minutos más, hijo de puta, con el gol. El penal de Marco Rubén hizo que. Marró Marco Rubén. Hace que la gente abandone el estadio. Sobrevive la puta que lo parió. Sobrevive la puta que lo parió. ¡Vamos, loco! ¡Vamos, toma! ¡Esto de mierda! ¡Punto, cobra penal ahora de vuelta! ¡Punto, Conmebol, la concha de la lora! ¡Vamos! ¡Carajo, bien! ¡Vamos! ¡Puto! ¡Cagón! ¡Sos de River, sos de River, vos! Y con ayuda a los tres para el cero que te espera. Pasa a morir de la bombonera. Yo volver a verte. Chao, Rubén, chao. Boca bien, hizo bien. Varias cosas bien. El único que gana es otra cosa. Ni salió eso, ni arriba, ni arriba. Lo que ganamos somos nosotros. Nosotros, te vamos a pelear, dale. E hizo bien las cosas en términos colectivos, un bloque defensivo. Ya ganamos a gremios. Pedía, a todo el equipo de la selección. ¿Quieres jugar ahí nosotros? Somos locales. Cualquier pase de Wilhelms, que se fuerte el equipo de Atlético. Bien, un penal que no fue. Justicia, loco, bien. Justicia. Boca logra ese golazo con la ayuda, la pelota da en el pie de Pedro Henrique y se clava en el ángulo. Boca logra una victoria. Bien, boludo, bien. Una victoria con un valor excepcional que deberá refrendar en la bombonera. Mostaza te trae un golazo de media cancha. Mira, Mostaza justo, acaba de empatar. Que no es. Golazo. Mostaza presenta la jugada más grande del partido. Menos mal que no fue gol. Justicia. Compadre, dice que no es. Era injusto con ayer y lo de hoy. Déjame joder, boludo. Solo él lo vio, ¿eh? 5 minutos. Pero le cobró penal al arquero. Ni lo tocó el arquero. Se saltó. El bar está contando ahí mirando, buscando algo para arquero, al muy buen arquero Santos. No quiero perjudicar ya, boludo. Digamos que joder nosotros, yo casi era afuera. Yo dije, era injusto que empatemos, boludo, porque toda la chance que tuvimos. La jugada más grande del partido. Cada vez más grande. Los niños llegaron a Mostaza. Corre a buscarlos en el lugar más cercano. Bueno, gente, hasta acá fue el video. Ganamos 1-0, un penal inventado, Conmebol de mierda. El árbitro desastroso, bueno. El equipo que sacó con River, en la Copa, afanada. Y con esto puede ganar. El único equipo que ganó. El único equipo que ganó argentino, papá. Bueno,
gente, si les gustó el video, denle me gusta, se suscriben, lo comparten, como dice mi amigo Kevin. Comenten, sancionó y penal. Nos estamos viendo en mi casa. En mi casa. El próximo partido. Si no roban. El próximo partido en mi casa, él conmigo. Si no lo roban, lleva también, porque esto. Por detrás de Ronnie. Nos vemos, gente. Chao. El árbitro.